Listo, ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Aprendiendo Historia desde Cero, clase de vespertina. Hoy veremos México postrevolucionario y cardenismo. Vamos a tener dos panelistas de lujo. Ariadna va a exponer México postrevolucionario. Ya nos había acompañado la sesión anterior haciéndose cargo del porfiriato. Y bueno, Jocelyn, que todavía no llega, va a estar con nosotros con lo que es cardenismo. ¿Sale? Son temas muy interesantes en la historia de nuestro país, en donde, bueno, se van a conjuntar las condiciones que van a dar pie al Estado moderno mexicano, porque pese a que el neoliberalismo ha pegado gacho en esto, pues aún tenemos mucho de lo que se mostró en esas, lo que se hizo en esas épocas, ¿sale? Ahora sí, cuéntenme, ¿tienen dudas respecto a porfiriato, revolución? ¿No? ¿Todo bien, todo correcto? Bueno, aprovecho también para comentarles. Ah, ¿sí hay alguna duda? A ver, venga de ahí. No, todo bien, profe. Bueno, hasta ahorita, todo bien. Perfecto. Bueno, aprovecho también para comentarles algunas cosas. La primera es que no sabemos qué onda con las fechas que da la UNAM. Ahorita ya deberían de estar imprimiendo su boleta credencial y saber cuál es la sede y la hora, cosa que creo yo no ha pasado, no las han enviado su correo. Visitan constantemente el sitio de la UNAM. Entonces, eso nos deja poca claridad para el futuro. Yo estoy comenzando a sospechar que se va a aplazar el examen, como ocurrió en agosto. Sin embargo, aunque la situación está pues muy gris, porque no hay claridad en cuanto a lo que va a suceder, podemos aprovecharla a nuestro favor. Podemos aprovecharla en repasar, en que asienten bien sus temas, en reforzar esa seguridad y esa confianza. Y entonces eso nos invita a que seamos constantes. ¿Sale? Yo entiendo que por ahí se dificulta a veces la asistencia porque hacen otras cosas, pero no pierdan el compromiso, sobre todo con ustedes mismas, de prepararse lo mejor posible. A medida que tengan una formación más sólida, eso les va a granjear más confianza y seguridad para poder enfrentarse al examen. Si empiezan a dudar, si empiezan a distraerse, si empiezan por ahí a hacerle caso a sus demonios internos, pueden poner en riesgo todo lo que han logrado, por lo menos en algunos casos desde octubre. ¿Sale? Así es que no se pongan solitas el pie. Confíen mucho en ustedes. Cada una me ha demostrado que tiene la capacidad para hacerlo. Y digo, para algo se están preparando, para algo están invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzos. Y si en el pasado lo hicieron y no quedaron, capitalicen esa experiencia en conocer mejor al enemigo. Pero suelten esos traumas, ¿sale? Resulta complicado, no siempre pasa, pero debemos de luchar en eso. A veces el peor enemigo no es propiamente la prueba, sino lo que hay dentro de nuestras cabezas. Así que dense la oportunidad de confiar en ustedes. No pasa nada si no quedan. La vida siempre da revanchas. Pero vayan con la mejor disposición y sobre todo, como ya les dije al principio del curso, bueno, quienes me sigan en Historia Universal, el examen no se gana con un mes, con dos meses, es un trabajo cotidiano. Y es un trabajo en donde se expresa con un compromiso hacia ustedes mismos primero y en segunda instancia hacia, en este caso, las clases que estamos tomando, ¿sale? Y ese compromiso pues se da desde venir aquí, incluso antes que el profesor, hasta la participación, que en este caso no tengo ninguna queja, creo que es uno de los grupos más participativos que he tenido, y la chamba en casa, leer, estudiar, analizar, como ya se percataron, y sobre todo si han ocupado la prueba, bueno, este recurso llamado Pruébate,
El examen es como un perro que ladra mucho pero que no muerde. Solo basta leer bien, analizar y aplicar los contenidos. Creo que es más complicado enfrentarse al estrés y los nervios. Por esa razón, es muy importante, además de hacer la chamba que involucra tomar clases conmigo, y si están también tomando asesorías con algún, con André, con Salomón, con Rubí o con otros colegas que ustedes contactaron por otro lado, porque eso también involucra compromiso, no dejen de lado el que tengan tiempo para ustedes mismas. Eso les va a aligerar muchísimo la presión, les va a ayudar a mantener el ánimo. Aquí también es importante que hagan ejercicio, eso les va a ayudar muchísimo, pero el tiempo para ustedes mismas es importante. Desconéctense aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que les deje sus actividades cotidianas del mundo. Conéctense con ustedes mismas. Y eso va a fortalecer mucho su confianza, va a relajarlas. Aquí lo importante es construir una serenidad, un balance que les va a llevar a tener valor para enfrentar los momentos de estrés. El estrés, la presión va a ser ineludible, no solamente porque es algo natural a nuestra condición, sino porque el ambiente está impregnado de ese estrés, en primera instancia por la situación del país, en segunda instancia por nuestro proyecto de vida y en tercera instancia por la pandemia. Pero ese procuramiento, ese cariño que debemos de tenernos a nosotros mismos es lo que va a hacer que se proyecten arriba de todo eso. También es importante que el afecto, las porras, vengan de una forma honesta de las personas que están a su alrededor. Aquí es el momento en donde esas porras deben de fluir, deben de pesar. Porque quieran o no, esa manita, como dirían los Beatles, nos va a ayudar a salir adelante, nos va a motivar más, ¿no? Así es que, bueno, como ustedes se han percatado, soy un profe que no solamente se centra en desarrollar los temas, sino también en motivarlas. Y les puedo apostar que en cada círculo de ustedes no soy el único que hace eso. Familias, pareja, pretendientes, quien sea, ¿no? Y justamente hablando de eso, aquí les voy a invitar que también pongan un poco de orden a su vida emocional. Si andan por ahí en tratos de salir con alguien o de conocer a alguien o alguien que las pretenda, ojo, deben de defender este proceso y deben de aprender a respetar este proceso de formación. Si andan en una relación medio vertiginosa con padres, parejas o quien sea, hagan un pacto de no agresión. Necesitan estar íntegras lo más posible emocionalmente hablando, porque eso refuerza su valor para hacer el examen. Ya después del día, hagan lo que quieran, armen orgías, salgan con quien sea, armen un reality show, lo que ustedes deseen. ¿Sale? Pero ahorita es calma. Y una manera, por ejemplo, de demostrar ese afecto honesto es que a través del diálogo esas personas tengan una actitud de empatía, de, ok, yo entiendo en qué situación está ella, él, no voy, bueno, ¿qué hay ellas? Ya me acordé que curiosamente no tengo público masculino aquí. Es raro que tenga un auditorio femenino. Pero sí, una manera de mostrar ese cariño es a través del apoyo, la motivación, la solidaridad. Si esas personas o algo así tienen conocimientos que les ayudan a concretar esta meta que es el examen, pues bueno, ponerse a estudiar y no en términos de utilidad, sino en términos realmente de un acompañamiento. Si no es así, pues bueno, ellos por sí mismos van a avisar, hey, no me estoy alejando de ti, pero tú tienes que enfocarte, así es que yo no quiero distraerte. ¿Vale? Si por ahí hay un pretendiente que no tiene esa conciencia de la situación en la que están y andan chingui chingue en el sentido de, es que si no me mandas un WhatsApp, ya hice mi drama y es un símbolo que no me quieren, ojo, porque además eso está evidenciando que no está buscando una relación afectiva sana y que además es un egoísta de marca. Así es que son señales que ustedes tienen que ponerse muy buzas para poder aprovecharlas. Y si está abierto el diálogo a hablar, ¿saben? ¿Sabes qué? Sí, estoy interesada o, ok, eres un buen partido, pero ahorita mi prioridad es quedar en la universidad.
Así es que dame chance, respeta, más que sea mal pedo, y pues ya después vemos qué onda. Como diría mi madre, siempre hay tiempo para todo. ¿Vale? Se los digo porque lo he visto, afortunadamente no me ha pasado, pero sí he visto que gente que tiene una muy buena preparación, una muy buena formación, resulta que no cumple su meta porque por ahí se le atravesó un asunto del corazón y se me perdió. Ya sea que se ilusionó con esa persona, ya sea que intentaron como que armar algo y al final no se logró y eso los bajoneó, o la otra persona resultó ser muy exigente en cuanto a tiempos. Y es importante llegar con la mejor aptitud, la moral, para el día del examen, ¿sale? La situación del mundo puede esperar. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con su familia. ¿Sale? Lo mismo ocurre con su familia. Así es que tiene que haber un balance para todo. Tiene que haber un balance para que puedan concretar esta meta, que bueno, ya ustedes lo considerarán, pero que pienso que es muy importante. ¿Sale? De aquí se desprenden muchas cosas para su crecimiento personal. No solamente es la parte del académico, el que a mediano plazo inclusive puedan tener un trabajo, dedicándose a lo que quieren. Es también una parte que tiene que ver con algo muy, muy, muy íntimo, que es nuestro desarrollo personal. Porque la universidad no solamente es una transmisión de conocimientos. Involucran otras experiencias, ¿sale? Entonces, es histórico lo que estamos enfrentando a título personal y por eso es necesario que tengamos esa orden, esa claridad. Si no lo han hecho, hagan una fuerza de voluntad y realicen. Reitero, lo mismo ocurre con la familia. A veces la familia no sabe cómo apoyar, le gana el estrés, le ganan los traumas por ahí. También tuve un caso de una chica que su familia estaba, es que ya llevas 4 veces haciendo el examen y tienes que quedar en esta porque nosotros hemos bla, 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 y todo ese chorro. Si su familia no sabe cómo apoyar, igual, háblenos, ¿saben qué? Yo estoy en un proceso de formación, externen sus necesidades. La neta, mi valor pende de un hilo, así que si no son empáticos, porfa no jodan, que bastante tengo con mi propia persona. Y eso a veces ocurre. Sean así de firmes. Si su familia es una plataforma para salir adelante, wow, pues qué bien, ya tienen un plus. Pero ustedes tienen que ser sus principales aliados y es ahí en donde también se muestra ese compromiso y esa convicción de salir adelante. ¿Vale? Entonces, se los comento con todo el respeto del mundo porque esos son factores que influyen de manera directa en su desempeño. Y es ahí en donde se muestra el carácter. De nada sirve de que ustedes estén dejando la piel aquí si a la hora de la hora les falla la confianza en ustedes mismos, si se me distraen porque hay un fulano que les gusta pero que anda poco claro con sus intenciones, o al contrario, tienen una pareja demasiado exigente en cuanto a tiempo y atención y les vale un cacahuate si están en el examen o no. En fin, eso ya es personal y por ende yo les invito a que planten cara y organicen ese aspecto de su vida. No es sencillo, no es fácil. Va. Ahora también se vale reconocer y decir, este no es mi momento, hay un montón de factores que no me convencen al 100 para hacer el examen y es totalmente válido abandonar. Tampoco las cosas salen a huevo. ¿Vale? Entonces, si es así y ya tienen la convicción, vislumbren la magnitud de esa decisión, ahora sí que no le teman al éxito y hagan ese trabajo cotidiano. Lo que a mí me corresponde hacer para apoyarlas, denlo por hecho. Y creo firmemente en que cada una de ustedes puede realizar esto. ¿Vale? No, 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 para nada. Para nada, para nada. Ahora sí que en eso no me meto. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La historia también es hermosa porque es una herramienta que invita a construir personas autónomas. ¿Sale? Entonces ese es un plus que les dejo. No es sencillo, a veces suele, genera vértigo, pero bueno.
Se puede, ¿va? Por ahí he visto algunos comentarios en el chat, qué bueno que externen esas necesidades, esas inquietudes. Y pues, ¿qué les parece si ahora sí comenzamos con la expo? Jocelyn, tengo un pequeño problema con tu... Ah, no, ya, no, 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 nada, nada, es que no se cargaba la página de internet y eso me tenía bastante paniqueado. Me guiarás cuando te toque a ti. Y pues bueno, Ariadna, no sé si quieres que ya comencemos. Ya tengo preparadas las cosas para que puedas hacer tu exposición. Acuérdense que la idea de que expongan no es que hagan mi trabajo en sí, sino que es un ejercicio para que justo ganen esa confianza y esa seguridad, considerando que por nuestra formación nos inhiben el compartir de manera oral nuestros conocimientos y hacen que tengamos pena, miedo, timidez, entre otras cosas. Así es que aprovechemos que estamos en un ámbito de confianza, respeto, estamos entre colegas, aquí nadie está compitiendo, aquí todos nos estamos apoyando. Y pues bueno, este es un ejercicio también de apoyo mutuo. Así es que las que no están exponiendo, presten mucha atención y honren a la expositora con preguntas. Yo voy a estar como estos papás, ahorita soy como ese papá que está enseñándole a su hijo a caminar. Entonces yo las estoy acompañando en el proceso de la exposición. Si escucho que algo se está trabando o algo así, salgo a su rescate, no hay pex, pero el chiste es que ustedes se apoderen del escenario. ¿Sale? Así es que bueno, Ari, no sé si ya estés lista. Recomendación, pongan sus cámaras para que esto sea más humano. Que sí, me parezco que estoy Sí. dando clase con Dora la Exploradora. Bien, bien, ya. Jocelyn nos engalanó con poner su cámara. Muy bien. Chéquense nada más qué panel, ¿eh? O sea, esto no lo tenemos en ningún otro lado. Realmente estoy, me siento privilegiada de tenerlas aquí. ¿Vale? Pues bueno, comenzamos. Ok, buenas tardes. Yo voy a comenzar con México postrevolucionario. Yo también lo busqué y aparece como Reconstrucción Nacional. Básicamente voy a hablar de 1920 a 1934. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, a mí siempre me encanta empezar con antecedentes, ¿no? Como para poder meternos bien en la historia, pues tenemos que saber que comenzó en 1920 con el Plan de Agua Prieto, donde se desconoce el gobierno de Carranza. Entonces, este plan fue encabezado principalmente por Plutarco Elías Calles. Ahí les coloqué una fotito para que se acuerden. Y pues básicamente, este plan dio un nuevo comienzo a otro movimiento que se venía. Comenzó con Álvaro Obregón como presidente, ganó las elecciones el 5 de septiembre de 1920 y básicamente era la instauración de un nuevo gobierno constitucional. Listo, profe. Okay. Ah, bueno, comenzamos. Álvaro Obregón pues se convirtió en el presidente constitucional ya como más oficial, digámoslo así, fue el 1 de diciembre de este mismo año. Él lo que lo distinguió, por así decirlo, fue que apoyó incondicionalmente a las organizaciones obreras, como lo fue la Confederación Regional Obrera Mexicana, que era la CROM, y la Confederación General de Trabajadores, el CGT. Ahí les coloqué también de que él se fue a la reforma agraria, más bien la impulsó, expropiando latifundios y tierras mal cultivadas, y esto las repartió entre los campesinos en pequeñas propiedades, ¿no? Para que, pues, todos tuvieran algo, de alguna manera, porque recuerden que en el porfiriato, de alguna manera, algunos obreros y campesinos, pues, se las quitaban para ponerlas en marcha, ¿no? Entonces, fue muy feo. También uno de sus amigos fue José Vasconcelos, quien el 12 de octubre de 1921 fue el primer titular de la Secretaría de Educación Pública. Ahí estoy bien, ¿verdad, profe? Sí,
Sí. Bueno, algo también importante es de que en 1921 Álvaro Obregón comenzó a fomentar la creación de los murales en espacios públicos, dando inicio al muralismo mexicano. Ahí encontramos lo de Diego Rivera, de unos murales, o sea, realmente es como que se fue a la parte artística, ¿no? Les dio como voz y voto, digamos así. De ahí pasamos a que el 20 de julio de 1923 es asesinado Francisco Villa en Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Ahí de alguna manera como que lo acusaban un poco a Álvaro Obregón de que él era el quien había mandado a asesinarlo, pero en realidad pues nunca se supo como algo, pero igual es muy importante. Y por último, el 13 de agosto de 1923 se firman los tratados de Bucareli. Estos tratados garantizaban los intereses y prioridades de Estados Unidos en México. Listo, podemos Okay. pasar. Ok. Bueno, tiempo después de que ya acaba su gobierno, llega nuestro poderosísimo Plutarco Elías Calles, quien al principio fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Obregón y básicamente se convirtió en ya el presidente de México el 1 de diciembre de 1924. Bueno, él siguió promoviendo la legislación agraria de irrigación y de crédito para el campo. También algo muy importante, de acuerdo a la parte de las leyes agrarias y todo eso, él fue quien fundó los bancos ejidales y agrícolas. Al mismo tiempo, como que se... Yo lo vi de esta manera, a ver si les ayuda también a ustedes, pero yo lo vi en la cuestión de que comenzaron a repartir las tierras y comenzaron a formar leyes, porque si recuerdan, en el gobierno de Porfirio Díaz y después de que se vino la revolución y todo eso, pues no había como tal una ley que cuidara a los obreros. Y el gobierno seguía creciendo y creciendo, pero pues las personas que estaban como muy abajo, ahí se quedaban. Entonces, lo que fueron haciendo estos gobiernos de alguna manera es que sí, los apoyaron bastante a los obreros. Al mismo tiempo, modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas, porque pues ya saben, había muchos líos, entonces de alguna manera debían tener algo seguro, ¿no? Algo con que cuidarse. También fundó en 1925 el Banco de México. Ahí coloqué una foto de unos perritos como tipo de veterinaria y es una escuela, pero no me acuerdo qué escuela era, profe. Ay, tampoco Ah, lo sí, la ubico, escuela ¿eh? de Chapingo. Ah, es la Ya, Universidad Autónoma de Chapingo. reestructuró la escuela de Chapingo y la de medicina veterinaria. También, pues ya les había comentado, había repartido más de 3 millones de hectáreas a 300 mil campesinos y tuteló la sindicalización. ¿Podemos pasar a la siguiente? Por supuesto. Ah, ahí está. Ok, bueno, durante su gobierno se construyó la carretera de México-Puebla y a partir de esa comenzaron como a modernizar un poquito más y a crear como carreteras, caminos, pues igual para el desarrollo de la economía. Y también se terminó el ferrocarril de Sud-Pacífico, que es el de en medio, ahí les puse la fotito, se reorganizó el servicio postal, inaugurándose la primera línea aérea de correo de México, que era de México a Tuxpan y a Tampico, ¿vale? Cierto, también él creó, bueno, promulgó más bien la ley de pensiones civiles y de retiro. Y esto fue en 1925. No sé por qué ahí aparece el signo del PT, pero así me apareció la foto. Entonces, no es nada político, ¿ok? Este también respaldó al movimiento obrero mediante la Confederación Regional Mexicana y el Partido Laborista, ¿ok? En 1926 a 1929 se dio una guerra cristera, que básicamente fue un enfrentamiento armado que inundó como gran parte del territorio mexicano de sangre, donde lucharon
cristeros contra políticos de intolerancia religiosa promulgada por el mismo gobierno. Pero pues básicamente fue como un enfrentamiento, pero es como parte de, pero igual es importante, ¿no? Después, el 4 de marzo de 1929 fue un año después de que se supone que ya había acabado su primer gobierno, fundó el Partido Nacional Revolucionario, que es el PNR. Y una frase muy destacada de él fue de que el que quiera la silla presidencial, que se forme. Y esto me recuerda muchísimo a la parte de la no reelección y que si querían, que no querían. Entonces, él como que quería tener ahí el poder, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Por supuesto. Si dan cuenta, el logo del Partido Nacional Revolucionario se parece mucho al del PRI. Y ha tenido varios cambios. De hecho, este es como parte de... Ajá, exactamente. Y pues ahí les puse en qué año se fueron como cambiando. El último que tenemos fue el que se cambió en 1946, que ya fue el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Pero en 1938 se cambió. Bueno, les voy a contar, ¿ok? Primero comenzamos con el PNR. Y pues básicamente Plutarco Elías Calles buscaba que el poder fuera por la vía institucional y no por las armas, porque si se acuerdan de que ahí casi antes se iban matando y que la revolución, que esto, que el otro, era como iban tomando poder, si no, no podían. Entonces dijo, no, 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 ya, algo más tranquilo. Y pues ya, con el tiempo este partido fue controlando a todos los funcionarios públicos, como eran los sindicatos y las organizaciones populares. 9 años después es cuando cambian su nombre y se funda el PRM, que es el Partido de la Revolución Mexicana. Y se utilizó obviamente con los 3 colores de la bandera para que se viera como más revolucionario, ¿no? Más bonito, según ellos. Y pues básicamente buscaban dar continuidad a todo aquello por lo que habían luchado anteriormente. No fue como que la gran cosa, a final de cuentas. Y ya en el último, que es el PRI, buscaban la creación de instituciones que se encargaran de implementar los cambios sociales que se requerían en el país. Básicamente es tener más poder de lo que ya tenía, ¿no? Pero pues ya, así fue como el PRI se fue haciendo muy famoso. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí entramos a la parte del maximato, cuando termina el gobierno de Plutarco Elías Calles. Él como que también fue muy egocéntrico de alguna manera y fue llamado, o comenzaron a llamarlo, como el jefe máximo de la revolución. Y básicamente aquí comienza desde 1928 hasta 1934. ¿Ok? Ya digamos que fue después de su primer gobierno, ¿vale? Asesinaron a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles perdón. Afirmó que cuando terminara él de gobernar, no intentaría la reelección y que en México había concluido el caudillismo para dar inicio a la era de las instituciones. Ya como, ya no vamos a pelear, lo vamos a llevar todo por la paz y todo, pero él de todas formas no se quería ir del poder. Entonces, a pesar de que los siguientes gobernantes, que fue Emilio Portes Gil, Pascual Orozco Rubio y Rodríguez, pues las grandes decisiones eran tomadas básicamente por Elías Calles. Esto dio a una crisis económica muy fuerte de nuevo. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, en el primer gobierno, que fue de Emilio Portes Gil, fue de 1928 a 1930, se le otorgó la autonomía a la UNAM y también la Bolsa de Valores de New York pues tuvo como caída, y eso fue un acontecimiento que repercutió demasiado en la economía mexicana.
a tal grado de que se llegó a devaluar la moneda. Entonces, eso fue en el aspecto económico, ¿no? Y un poco de la educación. Y en el aspecto político, el gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS. Y, pues, básicamente concluyó su gobierno en 1930. Nada más estuvo 2 años. En vez de 4, estuvo 2. Bueno, creo que ahí, después de ahí todos estuvieron nada más 2 años. Aparte que yo siento que Plutarco Elías Calles los como que los correteaba de alguna manera, no sé cómo decirlo. Y pues ellos se sentían con mucha presión, entonces no aguantaban y decían, no, ¿sabes qué? Me voy. Bueno, ahora, Pascual Orozco fue el siguiente gobernante, que fue de 1930 a 1932. Su gobierno estuvo, de hecho este gobernante era el que más le hacía como bullying. Entonces fue como de, ay, pobrecito, ¿no? Y durante su gobierno promovió la segunda industrialización del país, cosa que nos iba a ayudar un poco, ¿no? Y se publicó un nuevo código penal y se expidió una ley de créditos agrícolas para ejidatarios y pequeños agricultores. Es en cuanto a la parte de leyes y política, pero en el ámbito económico redujo los ingresos fiscales de un 34% y el Producto Interno Bruto a un 21%. En 1931, México se adhirió a la Liga de las Naciones Unidas. Ya después no aguantó y se salió. Y por último tenemos a Abelardo Rodríguez, quien reformó la ley del patrimonio ejidal y creó el banco hipotecario y de obras públicas. Asimismo, la ley beneficencia privada estableció que los organismos privados del turismo fueran regulados por la Secretaría de Gobernación. También, algo como importante, es de que él formó la Compañía de Petróleos de México, que en ese entonces fue llamada Petromex, y también expidió la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada e Interés Público. Y ya después también se fue del poder. Entonces, a lo mejor ya no se hizo como mucho en sus años de estos personajes, porque básicamente estaba al mando de Plutarco Elías Calles. Y fue por eso que México tuvo una crisis económica. La ambición de Plutarco nos llevó a eso. Y pues ya, hasta ahí sería la parte de que me toca a mí. Qué muy, muy bonita exposición, la verdad, bastante fluida. No sé, mi gente, si por ahí tuvieran alguna duda. Este tema se lo van a encontrar mucho quienes vayan a ciencias políticas o a derecho. Como lo vieron, pues son los pilares del Estado moderno mexicano que se van a terminar de redondear con Cárdenas. Así que, bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario, algo que les haya llamado la atención? Tienen una buena vena para profesor. Sí, adelante, Estefanía. Es que a mí no, bueno, sí me quedó claro casi todo. Lo único que no entendí muy bien fue lo de la Guerra Cristera. Ok. ¿La qué? Guerra Cristera. ¿La quieres responder tú o voy yo? Como usted guste. No, adelante, adelante. A ver, si quieres tú. Bueno, en la Guerra Cristera yo les había comentado que eran básicamente cristeros o cristianos contra las políticas de intolerancia religiosa. Digamos que el gobierno no quería de alguna manera la religión. Y, bueno, incluirla en todo, que tuviera un gran poder, ¿no? Como antes, ¿no? Entonces, los cristeros, pues, sí, como que se enojaron y hubo como ciertos enfrentamientos. Y para eso había una ley, pero tenían como su parte de su reglamento del gobierno que no iban a aceptar ese tipo de cosas. Entonces, pues, los otros, digamos, que se opusieron. Y pues ya empezaron a luchar ahí. Pero sí que usted, el profe, le termina de explicar. Ok, bueno. Esto básicamente se rastrea desde la influencia que en lo político y en lo social tenía
de Iglesia Católica, que como habíamos visto desde el siglo XIX, fue algo que de alguna manera influyó para que el Estado mexicano no se pudiera establecer y ocurrieran revueltas y otros aspectos de inestabilidad política. Entonces, la Constitución del 17, que mayoritariamente fue redactada por personas que no veían con buenos ojos el poder de la Iglesia en el aspecto público, pues de alguna manera le genera una serie de trabas. Trabas que, por cierto, a la Iglesia no les gustó. Recordemos que la Iglesia había tomado una cierta relevancia y protagonismo durante el Porfiriato. Entonces, esta tensión de la Iglesia contra el Estado va a empezar desde Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue de los primeros que dijeron, tú a tu rollo y deja que el gobierno se quede con esto, ¿no? Y con Plutarco Elías Calles la situación se volvió mucho más extremista. Eso se va a combinar con algo que la iglesia, que perdón, el gobierno no había puesto mucha atención, que va a ser atender las demandas sociales provenientes del campo. El Departamento Agrario durante Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles había sido muy parco, muy pequeño. Entonces, eso dejó a muchas comunidades descontentas. Agréguenle que se generó un nuevo tipo de latifundistas, pero esta vez quienes eran dueños de esas extensiones, pues muy grandes de terreno, eran gente que había peleado en la revolución. Y no crean que el soldado de pie, sino el general, el capitán, o sea, hubo mucho poder local. Esa época se distingue por ser un periodo en donde todavía pesaba el caudillismo. Estamos en una etapa de transición del caudillismo hacia, como bien comentó Ari, lo que es en México las instituciones. Entonces, en la Guerra Cristera se confluyen ambos descontentos. Queremos tierras y le están pegando a la religión. Ahora, este levantamiento armado no va a ser con un proyecto político definido. No se plantea como ni siquiera un golpe de Estado, ni como una revolución. Es simplemente queremos tierras y que respeten el catolicismo. Plutarco Elías Calles había ganado esa antipatía por diferentes acciones. Había promovido el proselitismo religioso de grupos protestantes. Si tengo por aquí gente que es evangélica, testiga de Jehová, metodista, luterana, bueno, cualquiera de esas corrientes Sí, me cristianas, hablan. ¿tú? Bueno, pues si su credo llegó a establecerse en México, se lo deben principalmente a dos personas, a Benito Juárez y más que nada a Plutarco. Plutarco lo hizo en términos políticos. Tenemos que neutralizar a la Iglesia Católica. Pones la competencia, ¿no? Incluso llegó a tal grado de inventarse una Iglesia Católica mexicana, que por cierto no pegó. Sí, en serio. Otras cosas que hicieron enojar a los clérigos durante ese periodo es que se les negaba el derecho a voto. Como antes juraban primero lealtad al Vaticano, es decir, al Papa, que ser ciudadanos como tal, o sea, planteaban por encima del civismo la religión. Entonces, Plutarco hizo una reforma, una ley en la que monjas y curas por esta condición no pueden votar ni ser votados. También va a mandar a expulsar a los curas extranjeros y va a prohibir que se den festejos religiosos o celebren servicios religiosos en público. O sea, adiós peregrinación a Guadalupe, adiós la representación de la Pasión de Cristo, adiós la fiesta del Santo. Entonces, obviamente eso que ya impacta en el plano cultural, en el plano privado de cada uno, pues generó un montón de molestias. Y la Guerra Cristera va a desencadenarse en los lugares más religiosos que hasta la fecha hay en el país. Incluso por eso llega el PAN a ganar. ¿Sale? Va a estallar en lo que es Aguascalientes, Jalisco. En Jalisco van a estar duros los cocolazos en la Guerra Cristera, Michoacán, Tlaxcala, Puebla. Poco faltó para que la capital también. Bueno, la capital no, porque aquí radicaba el poder central. Entonces, eso fue con la Guerra Cristera, duró aproximadamente 3 años. El grito de guerra era: ¡Viva Cristo Rey!
Y bueno, fue un periodo en el que en ambos lados ocurrían excesos impresionantes. ¿Qué más les he de contar? Y bueno, esa guerra va a acabar en el 29, en donde el presidente Emilio Portes Gil firma un concordato con la Iglesia Católica, y eso llevó a que por lo menos de manera abierta el Estado mantuviera el laicismo. O sea, el Estado desde lo que es Plutarco Elías Calles hasta López Portillo se mantenía neutro en los asuntos religiosos, por lo menos de manera oficial. Aunque en términos prácticos y bajo el agua, eso sobre todo lo hizo mucho el PRI, pues lo que va a ocasionar es que se dieran pactos. Mira, tú mantente tranquila la gente y yo poquito a poquito te voy a dar chance. Una política un tanto parecida a la que hizo Díaz. Sobre todo se siguió pensando que lo católico formaba parte de la cultura nacional y el Estado era tolerante con la Iglesia Católica y bajita la mano le ayudaba, mientras la Iglesia no quisiera incidir de más en el plano católico. O sea, esto se rompe con López Portillo, que reanuda las relaciones con el Vaticano y de hecho permite que venga el Papa Juan Pablo II por primera vez a México. O sea, también eso coincide, por ejemplo, con un aumento del poder de partidos de derecha conservadores como el PAN. Hola, tenemos por ahí un invitado especial. Tres porra, Jocelyn. ¿Sale? Y bueno, sobre todo en los noventas. En los noventas vemos un acercamiento de la Iglesia con el Estado. Salinas de Gortari ahí va a jugar un papel muy importante. Ya se hizo llorar a Jazmín. Y con los gobiernos de Fox y de Calderón ni se diga. El PAN ha sido una organización política muy cercana a los intereses de la Iglesia Católica. ¿Sale? Entonces, bueno, hasta ahí me extendí con esta parte de la Guerra Cristera. Ojalá, Estefanía, que te haya quedado claro. Si quieres saber más, hay un historiador mexicano de origen francés que se llama Jean Mayer. Es un picudazo de marca. Él tiene una colección de tres libros que se llama La Cristiada, porque también así se le conoció a este conflicto. Así es que cuando escuchen Cristiada o Guerra Cristera, estamos hablando de los conflictos que tiene la Iglesia Católica con México a finales de la década de los 20. Y van a haber dos cristiadas. La primera es la que les digo y la segunda es ya con Lázaro Cárdenas como causa de la aplicación de la educación socialista. Y no les quiero contar más porque eso ya es terreno de Jocelyn. Último dato para aclarar, fue una muy buena exposición. Nada más ahí repunto unas cosas. La primera de ellas es que no es agua prieto, es agua prieta, por ahí fue un error de dedo, no te preocupes. Don't worry. La segunda es que elegido como tal no va a existir sino hasta Cárdenas, con la reforma del artículo 27. Si es que lo que había en lugar de los ejidos eran pequeñas propiedades que el gobierno daba, pero que no tenían una claridad jurídica. De hecho, quien va a poner orden en ese sentido va a ser el Tata. Ya no les cuento más ese chisme porque les digo, alguien mejor que yo va a exponer ese tema. Miren, hasta se vistió para la ocasión, ¿eh? Ya nada más, qué calidad profesional. Se puso roja. Y bueno, ahí notamos, algo también muy importante que me faltó. La parte del nacionalismo mexicano, que es un elemento fundamental de este proyecto de nación que sale como consecuencia de la Revolución Mexicana. Aquí vamos a tener ruptura respecto a lo que ocurrió en el Porfiriato, que ya saben que Díaz, Francia, I love, con Obregón y hasta el inicio del neoliberalismo en México, con Miguel de la Madrid, como diría nuestro queridísimo Mesías de Tabasco, se va a plantear la idea de recuperar lo mexicano, de esta identidad cultural mexicana, mestiza, proveniente de españoles y aztecas, que de alguna manera también niega la gran diversidad que compone la sociedad mexicana y que se va a ir caracterizando a partir de elementos que, bueno, ahora ya no son tan vistos, por ejemplo, el ser católico, ya ahorita que te gusta el fútbol, pero en ese periodo el que provengas de aztecas y españoles, que te guste el mole, el mariachi, todo eso viene desde esta parte ideológica de Álvaro Obregón,
que se va a ir asentando a través de la educación. O sea, estamos en una época en que se están dando discusiones de quién putas madres y qué putas madres es México, ¿no? Entonces ahí entran figuras como el mismo Vasconcelos, que por cierto después se carga el totalitarismo. Profe, bueno, ajá. Como ahorita que va a haber varios actores y de la farándula que van a ser como precandidatos para estados, o sea, ¿qué onda con eso? Bueno, eso ya es harina, no sé si de otro costal. No es algo nuevo, es algo que se viene gestando desde los 70s. Y esa cancioncita la tocamos después de cardenismo. Si quieren, nos damos unos minutos para discutir eso, porque es un fenómeno bien interesante, bien, bien interesante, que reitero, no es nuevo. Si ustedes ven, por ejemplo, algunos episodios de la historia del Imperio Romano o de Grecia, vamos a ver gente que no es... que es una figura pública, pero que no tiene una formación para ser políticos, pero que se quiere hacer política. Es un desmadre. Y no me refiero con esto a la gente que tenga un oficio y que de pronto se mete a organizar, sino que es personas que vienen de la farándula, que tienen poca claridad en el ejercicio de la política, y que dicen, ah, como mucha gente me conoce, pues le entro, ¿no? Que reitero, no es algo exclusivo de ellos, es... también algo que ocurre con otros profesionistas. En fin, les digo, es una cancioncita que si quieren la dejamos para el final de la clase porque exige una reflexión un tanto compleja. Es una buena discusión muy actual, pero qué bueno que la trajiste. No, en este caso no, en este caso es a través de la educación. Se está definiendo lo que es México. Y ahí, por ejemplo, tenemos grupos como los 15, en donde entran, por ejemplo, Ezequiel Chávez. También está por ahí el Ateneo de la Juventud, con Leopoldo Zea, con el mismo José Vasconcelos. Les digo, léanse el Ulises Criollo. Y el güey ahí tiene una visión medio totalitaria y muy... sí, es que él es el autor de La Raza de Bronce. Por mi raza hablará el espíritu, el lema de su futura universidad. Y ese es hasta supremacista, fíjense. O sea, se asume que México es el pináculo de América Latina y es lo mejor de dos mundos, del español y del azteca. Básicamente ese es el pensamiento de Vasconcelos, quien fue el arquitecto de la Secretaría de Educación Pública y que también se manifiesta en el muralismo mexicano. Estamos en una época, reitero, en donde hay un déficit educativo tremendo. Por eso también se diseña la SEP. Vasconcelos, pues sí, pese a que no me agrada mucho, se le reconoce que tiene un proyecto educativo muy cañón, que pocas veces fue emulado por otros proyectos, pero que transmite esa idea que al final se traduce en una legitimidad del Estado. De hecho, lo que ocurre en los 20 en términos culturales es lo que perduró por mucho tiempo. Y por eso, por ejemplo, hablar de Miguel Hidalgo o de Benito Juárez era casi casi como hacerlo en formato santo católico mexicano. O sea, güeyes que murieron por la patria o que hicieron algo por la patria, que no cagaban, no dudaban. O sea, no seres humanos. Ahí también, por ejemplo, vemos algunos de los usos de la historia. Y a través del muralismo mexicano, pues expone esta ideología, de alguna manera se complementa la educación de la gente. Se quería estructurar que los mexicanos estuvieran orgullosos. Sí, cohesión social, pero para legitimar el orden que se estaba estableciendo. Y ahí tenemos, por ejemplo, que Diego Rivera, Frida Kahlo, a José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, el doctor Arthur, van a tener ese papel en la literatura. Pues tenemos la novela costumbrista y la novela de la revolución que van a también entrarle a eso. Por ahí lean a José Rubén Romero, tiene una novela maravillosa que se llama La vida inútil de Pito Pérez, que además me recuerda un poquito al Quijote porque es medio crítico e irónico. Está bien bonita esa novela. Pues léanse a Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán. Bueno, en la poesía está Amado Nervo. Ay, se me fue el otro nombre. Salvador Novo, el abuelito de Octavio Paz, o era el papá, no me acuerdo bien quién, pero también entra en la escritura y es de esta época. Entonces, es desde el arte cómo se va configurando esta nueva idea que es de México y que de alguna manera va a continuar en los regímenes sucesivos. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, comentario, algo que quieran tomar, aclarar? Ah, véanse La sombra del caudillo, esa película está buenísima. Y Arráncame la vida. Ok, ¿de qué gobierno, Maritza? Porque ahí me lo estás dejando un poquito ambigua. ¿De gobierno de quién? ¡Ay!
Pues no sé, pero también vamos a dejar esa discusión para el final de la clase porque si no, nos comemos el tiempo. Pero está muy, muy cañón. Sale, está muy cañón eso. ¿Alguna otra duda sobre lo que acaba de exponer Ari? Que la verdad es que se rifó bastante. ¿No? ¿Todo bien? Pues bueno, ya que no hay dudas, Ari, agradezco mucho tu participación, fue fenomenal, como siempre, mucha calidad. Y reitero, a ver cuándo abres el curso para hacer PowerPoints, porque te la super rifas, bien me gustaría aprender. ¿Sale? Pues bueno, no sé si Jocelyn, ya estás lista, yo ya tengo preparada la página de internet con lo que es el porfiriato. Nada más que no les sé mover bien, pero bueno, ya ahí tú me irás indicando. Ah, ya vi cómo es. Perdón, tecnología de hombre blanco. Bien, pues cuando tú lo dispongas. Mi queridísima Jocelyn, adelante. ¿Sí ya? Ok. Confírmame, por favor, si se llega a ver esto. ¿Ya se ve? Sí, profe, ya se ve. Perfecto, pues bueno. Ahí estufas el asunto. Si gusten los tres puntitos, lo puede hacer más grande. Voy. ¿Cómo es con este? Sí. En los tres puntitos que están en una esquina, Ajá. pon la presentación, pon las dos aquí, lo hace más grande. Ok. Ahí está. Fuera, viendo la presentación y haz chiquita tu ventana. No se están escuchando. Bueno. Bueno, ahí hay algunos bloopers. Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la juventud porque son y deben pertenecer a la revolución. Bueno, yo quisiera comenzar hablando de unos años antes, 2 años antes de que Lázaro Cárdenas fuera presidente, porque después vamos a ver cómo retoma varias de estas acciones. Y pues comenzamos con lo de la intervención del PNR. En octubre de 1932, se realizó una asamblea del PNR en la ciudad de Aguascalientes, donde se establecieron y aprobarían varias reformas que hasta nuestra actualidad siguen vigentes, que son los 3 años para el mandato a diputados, 6 años para los senadores y el principio de no reelección para el presidente. Los primeros meses del siguiente año se agilizaron los movimientos para elegir a quién sería el candidato para el periodo de 1934 a 1940. Por supuesto que el jefe máximo tenía una gran influencia en la elección de quién sería el presidente, pero también tendría que tomar en cuenta a las fuerzas políticas que lo apoyaban. Entonces, muchos militares, generales, empezaron a apoyar a Cárdenas, porque él había establecido alianzas con obreros y campesinos, lo cual hizo que el jefe máximo, obligaron al jefe máximo a querer apoyarlo.
Y después de todo, pensaban que Cárdenas respetaba las reglas del juego y que no sería amenaza para el control callista. Entonces, la candidatura de Cárdenas fue aprobada el 13 de diciembre, en diciembre de 1933. Después, viene lo del plan sexenal, que si quiere, dele ahí. ¿La que sigue? En el más. En el más de azul. Ay, ay, ¿cuál es? Que no lo veo. ¿Dónde está ya el símbolo de más? ¿Este? Sí. Púchete. Ya está pushado. Tecnología de hombre blanco. Ahí está. ¡Oh, qué la cacha! Ahí está. Qué buena foto, ¿eh? Bueno, después, sí, es muy, Cárdenas siempre fue muy, se acercó mucho a la gente. Bueno, en junio de 1933, con la formulación del plan sexenal, Cárdenas expresó la conveniencia de elaborar un programa de acción con miras de aplicarse al siguiente sexenio. Lo que molestó a varios, al grupo cardenista, pues no estaba conforme, con las disposiciones, de acuerdo a las disposiciones legislativas que se dieron en 1929. Pero después de una ardua lucha, el grupo cardenista logró que el plan sexenal se convirtiera en un programa de transformación tendiente a reivindicar los principios de la revolución. Y por supuesto, Cárdenas pues no estaba de acuerdo en muchos de estos principios. Después vamos a ver que Cárdenas va a retomar estas acciones del plan sexenal para su gobierno. Bueno, y entonces con la reestructuración del PNR, Cárdenas emprendió una campaña maravillosa, innovadora, donde realizó giras a todos los rincones del país. Esta acción le sirvió para conocer y restablecer los liderazgos locales, darse a conocer con el pueblo y enterarse de todos los problemas que enfrentaría su gobierno. Entonces, cuando llega el proceso electoral de 1934, con ello también llegan una serie de anomalías en la contienda y los caciques callistas amenazaron a los votantes, tomaron las urnas y de acuerdo con la ley para la elección de poderes federales, hubo un recuento de votos donde Cárdenas triunfa de manera absoluta con 2,278,577 votos frente a Villarreal y Tejera. El 1 de diciembre de 1934, ya pasando todas estas anomalías de la elección y el triunfo absoluto de Cárdenas, pues asume el poder y en su discurso de toma de protesta, y si me lo permiten, denuncia lo siguiente. Honorable Congreso de la Unión, deseo en estos solemnes momentos expresar al pueblo mexicano palabras de honda reflexión sobre mis propósitos de gobierno. Tengo presentes de una manera indeleble las impresiones que durante mi campaña electoral pude recoger. Profundas desigualdades, inicuas injusticias a las que están sometidas grandes masas de trabajadores, y muy particularmente los núcleos indígenas que deben constituir para nosotros una onda de preocupación. Nada puede justificar con más elocuencia la larga lucha de sacrificios de la Revolución Mexicana, como la existencia de regiones enteras en la que los hombres de México viven alejados de toda civilización material y espiritual, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, sometidos a una alimentación, a una indumentaria y a un alojamiento. La gira que hice por toda la República me ha permitido conocer y estudiar todos los distintos problemas que la Revolución Mexicana tiene enfrente y los que atentarán con preferencia para lograr que se implante en los campos y en las ciudades un tipo de vida económica superior y de formas morales y educativas. De acuerdo con las aspiraciones que tiene el proletariado y que están contenidas en el plan sexenal,
que servirán de norma a mi gobierno. Es la política agraria del gobierno no se limitará a dar dotaciones pendientes, sino que iniciarán las reformas legales necesarias para señalar nuevas zonas a los campesinos que hayan sido dotados de tierras impropias para el cultivo, así como para subsistir las que estén comprometidas dentro de las reservaciones forestales, ya decretadas o que se decreten en lo sucesivo. La escuela socialista a la que el gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. No solo multiplicando y mejorando los centros docentes en el campo y en la ciudad, sino concretando su finalidad social. En este sentido de que lo que la escuela socialista persigue es identificar a los alumnos con las aspiraciones del proletariado, fortalecer los vínculos de solidaridad y crear para México de esta manera la posibilidad de integrarse revolucionariamente dentro de una firme vida económica y cultural. Con respecto a nuestras relaciones exteriores, México seguirá conservando su política de cordialidad y buen entendimiento, ajustándose como hasta ahora a mantenerse dentro de los estrictos cañones que marca el derecho internacional, estrechando los fuertes lazos de amistad que unen con las demás naciones del mundo. Bueno, esto fue un poquito de lo que Cárdenas nos pronunció en su discurso, en su toma de protesta en 1934. Más adelante veremos si cumplió o no con los propósitos de su gobierno. Y bueno, cuando Cárdenas asume el poder, todos pensaron que se vendría un periodo más en el que Calles controlaría el poder. Recordemos que en los gobiernos anteriores, los presidentes, como lo dijo Abelardo Rodríguez, acudían con Calles para oír siempre su autorizada opinión, lo que se conocía como una feliz colaboración. Los pronósticos de rechazo que se tenían sobre... Los pronósticos que se tenían de rechazo para el gobierno de Cárdenas se debieron a todos los conflictos políticos cometidos por el antiguo gobierno, porque privilegiaban a los amigos de Calles. Y el presidente electo llegó a pensar que nunca, que esos conflictos nunca se podían resolver y por lo tanto nunca se llevaron a cabo su plan de acción esbozado en su toma de protesta. Los conflictos de los primeros meses fueron porque Cárdenas tenía en su mismo gabinete a destacados callistas. Entonces, estos dificultaron los primeros meses de su gobierno, además de que en el discurso inaugural el sector patronal se inquietó y la Iglesia Católica, porque una de sus primeras acciones moralizantes consistieron en clausurar las casas de juego en todo el país. Esto molestó a los callistas que eran dueños de estos centros de vicio. Y esto nos da la agitación religiosa y laboral. Que en... Hay un mapa. Si puede cambiarle el mapa, por favor. ¿Dónde está? ¿Es en la que sigue? En el tercer puntito, anaranjado. ¿Este? No, en el tercero. Ah, ok. Ah, te dije que aquí dispensen. Es la primera vez que manejo esto. Ahí está. ¡Tarán! ¡Oh, qué bonito mapa! Sí, bueno, entonces ya vimos los conflictos de los primeros meses. Entonces ahorita vamos con la agitación religiosa y con la agitación laboral. El conflicto de la agitación religiosa tuvo su origen con Calles, pues los callistas
atacaban al clero con pretextos de acabar con el poder de la iglesia y terminar con este fanatismo religioso que, según ellos, decía obstaculizaba el progreso de los mexicanos. El más radical anticlasista fue el secretario de Agricultura, Tomás Garrido, que Garrido hizo un llamado a sus seguidores, los cuales se hacían llamar los Camisas Rojas, que provocaron un sangriento ataque contra un grupo de fieles católicos que estaban en misa en un templo de Coyoacán. Este hecho causó la muerte de 12 fieles y en el resto del país también ocurrieron actos similares contra estos fieles. Y bueno, pues todos estos hechos que ocurrieron, todas estas matanzas, eran un plan de calles por hacer que el pueblo católico se levantara en armas contra Cárdenas. Pero los cardenistas procuraron apaciguar a los grupos católicos y hacer visible que la educación socialista no estaba en contra del clero, sino buscaba otros aspectos más naturales y objetivos, y la frustración de estos por hacer surgir otra lucha religiosa causaron que los callistas provocaran una agitación más peligrosa, que fue la de los trabajadores contra patrones, y esto es la agitación laboral. Entonces, los conflictos derivados de los grupos que tenían Lombardo Toledano y Luis Morones ocasionaron que se intensificaran las huelgas en cantidad y agresividad. Estos conflictos fueron derivados y discutidos en la Cámara de Diputados, lo que ocasionó una polarización entre los grupos políticos. Entonces, en mayo de 1935, los bloques nacionales revolucionarios fueron de la Cámara de Diputados, fueron a visitar a Calles para pedirle su opinión sobre lo que se vivía en la actualidad. Y pues Calles lanzó una violenta y requisitoria, reprobando la creación de una ala izquierdista en el Congreso, condenó la ola de huelgas y acusó organizaciones obreras de estar provocando un conflicto que tenía que resolver el ejército. Ante estas declaraciones de Calles, el presidente en funciones sostuvo que si bien los problemas del trabajo causaran algún malestar o lesionaban moralmente la economía del país, estos iban a contribuir en el tiempo a hacer más sólida la situación económica, y anunció que se llevarían a cabo el cumplimiento del plan seccional del PNR, ratificando su confianza a las organizaciones obreras y campesinas. Esto lo hizo sin importarle la alarma de los representantes de estas organizaciones. Pero después de todos estos conflictos, la primera acción de Cárdenas fue ponerle fin al maximato y consolidar el presidencialismo. A partir de ahora, se dedicaría a cumplir las promesas y los requisitos a los que se propuso cuando él estaba en campaña. Ok, entonces, después de todos estos líos, hubo un movimiento que surgió en Monterrey, donde los trabajadores estaban básicamente en una guerra contra los patrones. Entonces Cárdenas viaja a Monterrey a inicios de 1936, y ahí él investigó cuáles eran lo que querían los trabajadores. Entonces recolectó información sobre las demandas de los trabajadores, se dio cuenta que había cuestiones, entonces publicó
bueno, no publicó, presentó 14 puntos en el para apaciguar la industria y el trabajo y la relación obrero-patronales. Y una vez definida la posición del gobierno en estos actos, se comenzaron a satisfacer las demandas de los trabajadores. Y aquí es cuando se funda la Confederación de Trabajadores de México, que fue uno de los puntos que expresó Cárdenas cuando viajó a Monterrey, y en él expresó que quería hacer una central única de trabajadores con el propósito de poner fin a todas estas pugnas sindicales que se habían dado. Y entonces entre el 21 a la Confederación de Trabajadores de México. En esta confederación cabían todo tipo de organizaciones, siempre y cuando respetaran los principios de la central de la CTM. La verdad es que toda la CTM construía una unión de trabajadores a la que más adelante ocuparía para hacer movilizaciones de estos en apoyo al Estado y la defensa del régimen socioeconómico. Y Cárdenas consideró que esta organización no deberían entrar burócratas u obreros que tuvieran intereses diferentes a los establecidos dentro de la confederación, porque podían hacer uso de las huelgas y llamar a todos los trabajadores a estar en contra de Cárdenas. Y después se crea la Confederación Nacional Campesina el 28 de agosto, en el cual se proponía defender los intereses de los campesinos y aceptaban la cooperación del Estado para organizarlos. En esta organización los campesinos les otorgaron fuerte apoyo a cambio de una amplia reforma agraria. Y pues en la reorganización de los partidos vemos cómo Cárdenas el 18 de diciembre de 1937, dijo, quiero transformar al PNR. Entonces convocó a una asamblea nacional para transformar esto, porque él quería un partido donde pudieran opinar los obreros, los campesinos, pero colectivamente, no individual. Entonces, el 30 de marzo de 1938, decide disolver el PNR y en su lugar fundó el Partido de la Revolución Mexicana. Que bueno, eso ya nos lo comentó un poco Ari, entonces pues no vamos a ahondar tanto en el tema. Después viene la creación de la oposición política y organizaciones políticas, que aquí se funda el Partido Acción Nacional, y la Unión Nacional Sinarquista. Después, esto nos lleva a la sucesión presidencial de 1940, en donde terminamos con una complicada situación económica debido a los gastos que ocasionaron los programas sociales. Y aparte por las medidas inflacionarias, y pues bueno. Entonces, si le puede escuchar el círculo rosa. Voy. ¿Es este, verdad? Sí. También. Después vienen los conflictos. Está bueno este. No, era el círculo rosa. Ah, el círculo rosa. Perdón. Ok,
Ay, no veo bien con mis lentes. Es el de la... Ay, ¿cómo se quedó entonces? Era... Ah. ¿Es este, verdad? ¿El de política el que de masas? Está acá en la esquina. ¿La asociación? ¿Verdad? Ah, no, este. El que está ya. Abajo. Ya, lo chequé. Perdón. No, el círculo rosa. No se preocupe. Ay, tengan la paciencia a mi niña que está un poquito lenta. Ahí estás. Bien. Bueno, después nos vamos con los conflictos con el exterior. Ok. No hay más, ¿verdad? Sí, en el más. Bueno, como lo dice ahí, México siempre, bueno, en ese tiempo México tenía una cordial relación con Estados Unidos. De acuerdo con la política de buena vecindad, que se fue promovida por Roosevelt. De hecho, esto causó, hizo que, digamos que, Roosevelt de alguna u otra forma como que parara lo de la deuda externa. Después vamos al mapa, al segundo círculo. Uh-huh. Para el mapa. Entonces vamos con la Guerra Civil Española, que la Guerra Civil Española tuvo lugar entre 1936 y 1939. Esta guerra fue una rebelión encabezada por el general Franco, que apoyaba a los grupos de derecha y el objetivo era derrocar al gobierno republicano. Pero Cárdenas, ante estos hechos, se pronunció en contra de la agresión extranjera. Espérame, que alguien... Me estoy levantando. ¿Simón? Se escucha. ¿Simón? Ah, ok. ¿Simón? Chicos, por favor, su micrófono ya, discúlpame. Adelante. Si quiere le puedo dar a... Una disculpa. Ok, no problema. A ver, ahora sí, ¿en cuál? Al de que dice asilo de refugiados de la Guerra Civil Española. Ah, ok, este. Entonces, como les comentaba, entre 1936 y 1936, republicano. Cárdenas, ante estos hechos hacia España. Y el respaldo al gobierno español se manifestó en la venta de armas de fuego y fue además intermediario para que otros países hicieran lo mismo, además de que ofreció asilo a los exiliados. Y que con el tiempo, estos vamos a ver cómo hicieron aportes culturales. También México, ante la Segunda Guerra Mundial, y de acuerdo con el principio de no intervención que se tenía en ese tiempo, Cárdenas condenó las invasiones realizadas por los países nazifascistas y por la URSS. Y ahora nos vamos de aquí, eso es todo. Nos vamos otra vez al círculo rosa que está en el lado izquierdo. Listo. Y
Entonces, en la economía, que es el primer, el, no, el segundo puntito. ¿Este? Sí. En el ámbito de economía, pues hubo una aplicación de un modelo nacionalista. Este modelo consistió en un proceso de sustitución de importaciones. Después viene la expropiación ferrocarrilera en junio de 1937, cuando se decretó la nacionalización de las empresas por causa de la utilidad y con el fin de crear una empresa descentralizada destinada a administrar la República Mexicana. Estos acontecimientos que condujeron a la después seguimos con la expropiación petrolera, que los acontecimientos que condujeron a la expropiación petrolera surgieron con la formación de Petromex en 1934, como nos comentaba Ari. Y en junio de 1938 se reunió el primer congreso del Sindicato Único de Petroleros con el fin de exigir la firma de un contrato colectivo, pero si las empresas seguían con este trato hostil a sus trabajadores, se declararían en huelga. Y después de 6 meses, el sindicato se dispuso a ir a la guerra como último, a la huelga como último recurso. Esta huelga estalla en 1937 y tuvo como consecuencias para la economía del país, y aparte de que se escaseó la energía, causando gran preocupación por la población. Cárdenas no interviene en esta huelga, pero sí declaró que los obreros tenían derecho a luchar por mejorar sus condiciones de vida y les pidió considerar que sería perjudicial para este hecho para la economía. Después de las declaraciones de Cárdenas, los obreros decidieron poner fin a la huelga y actuar con colaboración con el gobierno. Y este les designó una comisión de expertos que investigaran y darían respuesta a sus demandas. Después de investigar, la comisión informó que las regiones petrolíferas les habían bajado el salario, las empresas no declaraban el monto total de sus ganancias, encubrían una parte de sus ganancias, y a pesar de esto las empresas se negaban rotundamente a satisfacer las demandas de los obreros y amenazaron a Cárdenas con cesar la producción de petróleo si continuaba apoyando a los trabajadores. La nacionalización se convierte en un compromiso entre el presidente y el pueblo, por lo que en marzo de 1938 anunció que se aplicaría la ley de expropiación de los bienes de las compañías petroleras por su actitud rebelde. Y esta expropiación consistió en quitarle todos los bienes petroleros a las empresas extranjeras. Después vemos como ya les había mencionado, pararon un poquito la deuda externa, pero la devaluación del peso se hizo presente. Y en las reformas agrarias, pues, se hizo más grande el reparto agrario y, pues, también se repartieron como que las tierras. Ahora nos vamos con sociedad y cultura, que está otra vez en el puntito rosa. Uh-huh.
¿Cuál? Y en el tercer puntito rosa. Entonces, en sociedad y cultura. La educación socialista, la verdad es que dio pie a muchas, fue muy productiva. El gobierno de Cárdenas, pues prácticamente ya encontraba reformado el artículo tercero constitucional que amparaba la educación socialista. Pero debido a la agitación religiosa, tuvo que tomar medidas menos radicales. Y al mismo tiempo buscó que las escuelas educaran con cariño a la clase trabajadora. Es decir, se trataba de inculcar cierto sentimiento igual a la clase trabajadora, utilizando los medios que los medios tecnológicos que había en ese sexenio. Y la educación socialista en sí tenía dos objetivos, como lo muestra el mapa, que eran, uno, otorgarle a la mujer otorgarle a la mujer en la vida nacional los derechos políticos y económicos para promover la igualdad entre ambos sexos. Y dos, extirpar las enfermedades que tenía la sociedad mexicana. Salud. Gracias. Como les dije, la obra educativa de su gobierno fue muy productiva. Convirtió en un gran centro escolar a la que fuera la cárcel de Belén. Elevó el número de escuelas primarias de 16,545 a las que asistían 1,800,000 niños. Creó escuelas para los hijos de los militares, las escuelas regionales campesinas, el Consejo Nacional de la Educación Superior, el Instituto Nacional de Psicopedagogía, el Departamento de Educación Física y la Normal de Educación Física. También hoy podríamos decir que es un día especial, porque el día de hoy, pero de 1939, creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y las actividades de estas comenzaron con la exploración de las zonas de Malinalco y el Tajín. En este instituto también se promovieron carreras como son la arqueología, la antropología, la historia económica y la lingüística. Un hecho importante que se da también aquí es cuando Cárdenas da asilo a los exiliados de la Guerra Civil Española, ellos aportan todos sus conocimientos a este instituto, acercando a este instituto las corrientes ideológicas que estaban en boga en ese entonces en Europa. También Cárdenas multiplica las bibliotecas, repartiendo miles de libros escolares y le aumentó el subsidio a la UNAM. En la educación superior se incrementaron las carreras técnicas con la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936 y se fomentó el estudio principal de las carreras de ciencias naturales. También vemos cómo Cárdenas se preocupó de manera particular por los grupos indígenas bajo una perspectiva que rechazaba la idea de tratar de incorporarlos al contexto nacional, desarraigándolos de sus tradiciones y costumbres. Por esto, funda el Departamento de Asuntos Indígenas. Y también podemos ver cómo el arte se hizo presente en el cardenismo. Las expresiones artísticas reflejaron la ideología del periodo de Cárdenas. Fue la,
la época de mayor auge de los grandes muralistas, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco, quienes plasmaron en diferentes edificios los temas de la lucha obrera, el agrarismo, convirtiéndolo en el verdadero rostro indígena. También plasmaron los temas de la revolución, el surgimiento de un nuevo Prometeo mexicano. Entonces estaban presentes en todo el en temas del México prehispánico. La literatura también se nutrió en el agrarismo y se puso de moda la novela de temas rurales. La arquitectura mostró un neoasquetismo no afortunado y en fin. Se dio una identificación pocas veces alcanzada en México entre la clase oficial y el arte. Bueno, hasta aquí dejo mi exposición y abro espacio para el debate. Gracias. Ok. Pues, no me equivoqué. Fue una exposición muy nutrida. De verdad te agradezco el esfuerzo. Bastante amplia en cuanto a lo que Cárdenas hizo. Y pues bueno, un poco para que nos metamos en calor. Acá en casa está empezando a hacer frío, entonces, chicas, den un poco de calor con esos comentarios, esas dudas. Podemos recuperar que Cárdenas sentó las bases del Estado moderno, si bien ya hubo algunas semillitas en la época del México postrevolucionario o la primera etapa de reconstrucción nacional, sobre todo en el periodo del Maximato, que es en donde se dan más este crecimiento de instituciones, con Cárdenas es ¡pum! Quítate que ahí te voy. También un poco redondeando, vemos que el horizonte económico que va a ir perfilando el país va hacia la constitución del estado de bienestar. O sea, no podemos entender el crecimiento económico que México va a tener en los 40s sin las bases que deja Cárdenas. O sea, si bien ya hubo por ahí algunos esbozos de industrialización en los 20s, que no fueron muy sustanciosos que digamos, Cárdenas deja las bases para que en los 40s se perfila la economía de México de exportadora de materias primas, principalmente productos agrícolas y petróleo, a una economía en donde la manufactura va a cobrar importancia. Bueno, ahí tenemos el sello que hasta hace poco todavía existía, que era Petróleos Mexicanos. ¿Sale? Así es que Jocelyn nos llevó un viaje pues muy padre, muy, muy nutrido de esto. Así que por ahí ya te están echando porras, creo que ya tienes una fan. La verdad es que las dos se complementaron bastante bien, bastante bien. Así que, chicas, si hay por ahí alguna duda, pregunta, comentario hacia la ponente, yo nada más estoy de respaldo. Pues adelante. Pues muy buena su exposición, profe. La verdad sí la entendí. O sea, me quedó muy claro. Bien, entonces no hay dudas. Ari, Jazmín. Todo muy bien. De verdad me encantó. Además, su presentación súper linda. Sí, también voy a tomar clases contigo de cómo hacer esas presentaciones, ¿eh? Lo hizo como si fuera política. O sea, me dio como su onda de política cuando quiere dar un discurso. Y hasta le creí, la verdad. Así como las que hablan en la ONU. Bueno, debería aquí estar en un comercial de los de políticos ahí anunciando. Capaz si sí le creen. No, pues ella tiene mucho más credibilidad que bastantes políticos que andan aquí parloteando en los medios de comunicación y que solamente dejan en ridículo a lo que otras promesas pueden hacer. Y pues sí, la verdad es que se nota el interés y el sello y la escuela de donde viene Jocelyn.
pues ella está, digamos, en las fuerzas básicas de los partidos políticos. Sí se nota el estilo. Así que bueno, pues también ella nos ofreció elementos que nos ayudan a entender lo que viene después. Y me parece que de forma muy, muy clara, solamente por ahí hay algunos términos que conviene que estudiemos para el viernes, porque agárrense, el viernes vamos a empezar con el México contemporáneo. Y para tener más claro todo, debemos de ir acompañando el proceso histórico contemporáneo que va a tener el país con lo que sucede afuera. Aquí se va a ver de una manera todavía más personal el desarrollo histórico de nuestra patria. Ya está, ya se estoy sonando también como político con lo que sucede en el exterior. Segunda Guerra Mundial va a ser un evento clave para el despegue económico que va a tener el país. Guerra Fría nos va a ayudar a entender por qué afuera México se sigue comportando de una forma solidaria a pesar de estar en la órbita de influencia de los Estados Unidos. Pero al interior va a tener una relación muy particular con la disidencia, particularmente con la izquierda, que no va a jugar con las reglas del poder. Así es que eso que les comento, den una revisada a lo que vimos, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, para conectarlo con lo que sucede aquí, y agréguenle a esta receta tan linda lo que es el estado de bienestar. Eso es algo que debemos de tener también ya bien aterrizado y que nos va a permitir comprender las acciones que se dan en México, por lo menos del 40, que es en donde nos deja Jocelyn, ella fue nuestro Virgilio durante el cardenismo, a lo que es el 82, que es cuando de manera, digamos, oficial se toma como el inicio del México neoliberal, ese periodo que cacarea tanto nuestro querido López Obrador, pero que tal vez no comprenda en su cabalidad, ¿vale? Entonces, el estado de bienestar lo vamos a ir trabajando, características muy generales para que se dé la discusión. También es importante que mantengan un concepto que aquí ya apareció, que es el corporativismo. El Estado mexicano se va a definir por ser corporativista. Y algo que va a mantener los resortes de estabilidad política, pero que al mismo tiempo va a inoportunar el proceso de democratización en México, algo que a mi muy humilde y personal punto de vista no se ha concretado, es una de esas tareas históricas que como sociedad tenemos pendientes, y eso ahí ya conectándolo con lo que por ahí me comentó Maritza, que no sé si siga por aquí. Ah, sí, sí, sigue por aquí. Es que me sacas de onda con el Macías Tan 10. Es el clientelazgo político, que eso es algo que todavía se mantiene y que desafortunadamente, si bien sirvió para estabilizar al país, para que el PRI se consolidara como el partido hegemónico, también va a ser un elemento que impide que México trascienda a una democratización y que ya una crítica al presente, pues la sociedad mexicana tenga una cultura política bastante parca. Pese a que durante muchos años, materias como civismo, como historia, pero una perspectiva que legitima esto de orden, pues fueron asignaturas de un primer plano, ¿sale? Así es que bueno, ahí les encargo que investiguen esos temas, que revisen la guía, lean la Historia Mínima Ilustrada de México. En cuanto acabe la sesión, voy a darme a la tarea de colgar en Mega N.Z la Historia General de México, que les va a servir también de complemento. Y pues bueno, ya estamos llegando a la parte final de lo que es el curso. Aunque, por lo menos en cuanto a desarrollo de contenidos, lo que se vendría después serían dudas, comentarios, evaluaciones, bueno, ejercitaciones más que evaluaciones, para que ustedes estén en perfectas condiciones para enfrentarse al examen desde la parte de las historias,
¿Sale? Así es que es momento de cerrar bien. Reitero, si bien está la posibilidad de los videos, no se confíen. Recuerden que tenemos esta virtud de estar presentes vía online, de coincidir en tiempos, quizás no en espacios, pero sí en tiempos, y eso permite una retroalimentación. Y eso es algo que viendo el video no se puede dar al 100%. ¿Sale? Así es que les invito a que se mantengan conectadas los lunes, miércoles y viernes de 2 a 4. En esa etapa de dudas, que yo estoy calculando que accederíamos a la tercera semana de febrero, pues se abre lo que yo le llamo clases a la carta. Podemos ver dudas de historia universal, historia de México e incluso hasta de geografía. Para aquellas que me están acompañando también en esa materia, incluso de filos, por si por allá les da pena de 8 a 10, pues de 2 a 4, si están en más confianza, pues también esas duditas, ¿vale? El chiste es de que se vayan lo mejor reforzadas para el día del examen, que bueno, mantengo esas fechas en tanto que la UNAM todavía no se ha definido en cuanto al proceso de selección. Eso es algo que también les voy a encargar. Estén muy al pendiente de las noticias que aparecen en su sitio, en su correo electrónico. Tengo entendido que aquí ya comienza a haber una diferenciación entre aquellas personas que hicieron el examen en otros concursos y aquellas que las van a hacer por primera vez. En el caso de que las que van a hacer por primera vez, sí están a la espera de que las citen para la fotografía, que es un documento que se requiere para sacar su boleta credencial. Y en el caso de las que no, pues bueno, ya están más tranquilas porque eso implica que solamente están esperando la sede, el día y la hora para el examen. O sea, ya estamos prácticamente en la recta final. Sí, en caso, reitero, de que se aplace, si ya hay fecha de que se aplace tentativamente, pues nos ponemos de acuerdo. Y si ustedes lo desean, podemos seguirnos viéndonos para ya sea reforzarlos en las materias que yo manejo, hacer evaluaciones o algo que noté al principio, si quieren que eso se agarre también de terapia de desestrés, pues va, por mí no hay problema. ¿Sale? Nos escuchamos, conectamos con esas heridas y todo sea porque ustedes estén en las condiciones más óptimas para presentar el examen. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Escribe, Jazmín, escribe. Si andas en ese estado, escribe. No, no hay dudas, no hay comentarios. Pues bueno, les agradezco mucho su asistencia. También reconozco bastante el esfuerzo que tanto Ari como Jocelyn hicieron. Nos dieron expos de lujo. Y pues no queda más que cerrar bien. Estén al pendiente de la hora en que yo les pase el link de la clase, por si quieren ahí revisar o algo así. Entonces, cuídense mucho, trabajen en esa estabilidad emocional, eso es algo muy importante, en esa seguridad. De nada sirve que se me vuelvan Wikipedias si en el plano psicológico me les gana. Así es que eso es algo que tienen que empezar a hacer y cerremos fuerte, ¿sale? Cerremos fuerte. Pues bien, chicas, muchas gracias por todo. Y nos vemos el día viernes con esta primera parte de lo que es el estado de bienestar en México. O como aparece en su temario, México contemporáneo. No vamos a verlo todo, pero sí vamos a ver bien la primera parte. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan un excelente miércoles. Y voten por Jocelyn. See you. Gracias, nos vemos. Bye, nos vemos.